Bueno, pues mis amigos, aquí me estoy preparando, como ustedes pueden ver, estamos en el corte de los limones y ahí ya llevamos unos cuantos ya cortados, así que vamos a seguir para adelante, caminante, que no hay corte atrás. Ok, señor, ya ni les pude mostrar, pero lo que sí les voy a mostrar es que vamos a tomar agua de pozo fría. Muchos dirán, ay, que no sé qué, que agua de pozo. El agua de pozo, señores, es súper buenísima. Contiene todos los minerales que necesita el cuerpo. Es filtrada naturalmente, por la naturaleza es filtrado, bien filtradita el agua, y es súper fresca. Te la tomas nada más con que la saques del pozo. Bien rica. Riquísima, señores. El agua de pozo. Y como ustedes pueden ver, mira, ahí viene la manguera de aquí para allá, hasta el pozo, así. Esta es la manguera, la maestra que le llaman. Y ya de ahí salen las líneas para... ¿Cómo se le llama? Para regalo. Señores, voy a hacer una pregunta. Una pregunta por si alguien llegase a saber. Alguien que a lo mejor de pura casualidad llegue a ver este video. Y llegué a saber lo que les voy a preguntar. Según los ingenieros, dice que esta es la famosa papilla. Es una plaga. Pero mi tío no ha podido controlar esta plaga. Son limones como que se chupan. Se ponen duros. Y estos ya no logran crecer mucho y estos se chingan. Eso ya no sirve. Entonces, si alguien logra saber de... algún líquido para ese, que me lo deje en los comentarios. Perdón, tengo tos. Que me lo deje en los comentarios y ya ahí pues sabremos, le damos lectura y lo ponemos en práctica, porque la verdad está perro. La perra la... Perdón. Ay, mi cielo.
Ok, amigos, con esto nos despedimos.